En plena avenida Panamericana, esta combi de la línea Miramar Florencia de Mora impactó contra la vivienda de Liliana López al promediar las 9:40 de la mañana. Cuando yo he salido, por la otra puerta, porque yo no pensaba que era acá, ¿no? Yo pensaba que era afuera, que se ha chocado con otro carro, pero cuando me doy cuenta el carro está metido para acá, entonces he venido a verlo, pero ya no estaba. Me dice el señor que ya estaban por ahí, me dijo, se ha ido. Yo no lo he visto al varón, pero el dueño dice que es su cobrador, que va a reconocer. La pared de adobe de la habitación quedó destrozada. Afortunadamente, el derrumbe no causó heridos, pues López estaba en otro ambiente de la casa. Solo su pequeña hija de 4 años estaba en el cuarto, pero no sufrió herida alguna. Sus otras 2 hijas estaban en el colegio. La pequeña es más que ha estado acá y eso es lo que... Pero gracias a Dios, como le digo, no ha pasado nada con ella. Cosas materiales se devuelve, se compra, se acomoda. Y eso es lo importante, que mi hija está bien, ¿no? Esta madre, que cría sola a sus 3 hijas, se gana la vida cuidando esta vivienda y cocinando para una ONG. Confía en que el propietario y chofer de la combi repare los daños. Ahora el varón dice que lo va a construir, que lo va a acomodar, dice, ojalá lo haga, ¿no? Y reconozco lo que ha malogrado el dueño del carro, dice así. Pero el chofer dice que ha sido su cobrador, porque el chofer es el mismo dueño, dice. La combi fue llevada a la comisaría de Miramar, donde se investiga el caso. Mientras tanto, en la casa de la 8ª cuadra de la avenida San José, en la Panamericana Norte, una familia espera ser resarcida y superar el terrible momento vivido.